8 de la mañana, fresquito, 4 grados. Hala, aquí empieza la aventura. Bueno, ya nos hemos reunido y ahora factura la maleta, 20 kilos de maleta, que llevamos 4 kilos de comida. Vale, ya estamos en Madrid, todo en hora, y han llegado ya las maletas. Y ahora nos reunimos con el resto del grupo, que hay gente que viene, Guille viene de Sevilla, el resto ya estaban aquí. Y vamos a facturar ahora otra vez para entrar aquí en el aeropuerto. Y ya sí que empieza el viaje de verdad. Que a las 3 de la tarde por ahí tenemos el vuelo hacia Doha. Bueno, ya tenemos los billetes y ahora a coger el tren, ¿eh? La lanzadera. El tren, vamos en tren. Parada para esperar a los demás a comer. Son ya la 1 de la tarde. ¿Qué pasa? Buen día. Estamos aquí en la, hacia la puerta S. Sí, la que nos toca a nosotros. Y bueno, ya estamos todos reunidos, las 2 de la tarde, y ya empezamos a embarcar hacia Doha. ¿Qué nos falta? ¿Falta uno ya? ¿Pinta el avión? Claro, tío, ese coche es publicidad. Vamos a sacarnos una foto. Bueno, ya empezamos, 45 minutos de retraso y a ver que no perdamos la conexión, ¿eh? Aquí positivos. El perillo está desesperado ya. Después de 1000 horas, son las 10 y 20, 12 y 20, aquí en Doha, y hemos llegado, reventados. Nos han dado dos comidas, como habéis visto, y nada, al aeropuerto, que vamos a esperar una hora y cogemos otro vuelo, otras 7 horas, y ya estamos ahí en Tanzania. 11 y media, 1 y media aquí, hora de Doha. ¿Cuánto dura esto? 6 horas, más o menos. Y nada, ya último trayecto, a ver si dormimos y comemos, Hay que tener poco para dormir y para comer menos. Luego presento a la gente, pero es que estamos ya cansados. Hasta las 12 y cuarto y nos subimos, 6 horas de vuelo. Bueno, ya estamos. Estoy reventado. He dormido 2 horas, estoy resfriado y malo y hace un calor de la virgen. نغم خدوج تغني ليهم نغم خدوج تغني ليهم تترجى القمر ترجع ابوه. El espejito ese, ¿qué? Para no atropellar un león o algo, ¿no? Yo lo que sé es que yo me he bajado del avión y salió corriendo para el edificio, tío. Aquí sale una cabra, un ñu, lo que sea. No sé, como que estábamos aterrizando, digo, estamos en plena sabana. Pero quiero ver todo en manga larga, que decís que no hacía calor. Vamos, bueno, dirección Arusha, que son 45 kilómetros, una horita. Y nada, de primera ya son las 9 y media hora de aquí, local. Y entonces, durmiendo 2 horas reventados, Un calor. O sea, hacen 30 grados a las 9 y media de la mañana. A ver si vemos algo divertido. Una hora después hemos llegado al hotel, Madre mía, vaya caminito. Bueno, ya hemos llegado a la habitación, En principio se acaba de ir la luz, así que empezamos bien. Como veis, está bien recién pintado. Igual me levanto amarillo.
الصغار لما الإنسان يهجر وكرو ويخلي وراه براءة صغار تنادي تقول يا بويا تعال حال الغلابة يغلب صبره Buenos días, 7:30 de la mañana. Ayer caímos rendidos y muertos. Y buah, estamos resfriaditos y hoy empieza ya la aventura. Hoy empieza la aventura y con 2 kilos de más, que hay que echar de comer entre el vuelo y el pulao beef. Luego os hago la presentación, él es Guille. Ahora vamos a también a dejar las cámaras, que las tenemos cargadas. Y nada, desayunamos rápido, que hemos quedado a las 7:30. Y a las 8 empezamos el trek en Palmero. Al final dan 4 días de buen tiempo y luego 6 días de lluvia full. Pero bueno, aquí cambia muy rápido el tiempo. Seguimos resfriados del avión y nada, vamos a desayunar. Bueno, dejando las maletas aquí que utilizaremos para luego el Kilimanjaro. Así hemos aligerado un poquito la maleta. Cuanto menos puedan subir, mejor. Vámonos. Empieza el trekking hacia el Meru. Todo el equipo y porteadores, Ya hemos entrado en el parque de Meru. Como veis, ahí está el Meru. Tiene como 2 cimas. Se parece mucho a la GoPro. Voy a hacer una foto aquí en el elefante y buah, ya me están achicharrando los mosquitos, aún echándome el repelente extremo. Y calor importante, bastante, bastante calor. Venga, ahora sí que empieza el trekking ya en serio. La maqueta en 3D del Monte Meru. Y nada, como habéis visto, bueno, hemos tenido desde las 8 y pico de la mañana, hemos salido de allí una hora y pico de viaje con el coche hasta que hemos entrado dentro del parque, que ya hemos visto pues de todo. Hemos visto monos, hemos visto cebra, bueno, hemos visto un poquito de todo, pequeño safari. Y nada, y ahora ya estamos aquí en el parque esperando para empezar el trekking. Nos han dado de comer y llevamos esperando como 2 horas. Estamos esperando al ranger, que es el que va con la con el fusil, y nada, a ver si empezamos ya el trekking. Pues aquí van tranquilas, muy tranquilas las cosas. Okay. Empezamos, por fin conseguimos empezar el trekking del Meru. Bueno, ya nos marca el reloj. 34 graditos y casi 1700 de altura, ¿eh? Ahí vamos, hace un calor interesante. A 2 de la tarde,
imagínate. La caminata, 2 horas y media, ya son las 3:30 de la tarde. Llevamos más de 7 kilometritos y más de 500 positivos. Ya nos queda la parte final y rodeados de monos, que luego os diré el nombre ya cuando llegue a casa, que no lo sé, pero bueno, son estos que son blanco y negros. Y bueno, bien, quitando el calor, ahí vamos. Es bonito, ¿eh? Wow. Es bonito. Es el primer día, madre mía. Duro, pero bonito, por lo menos, ¿no? Vamos ahí aguantando, ya estamos llegando al último tramito de la jornada de hoy. Así que nada, ya primer objetivo conseguido casi ya. Bueno, ya hemos llegado después de 4 horas y pico, 1000 positivos. Y casi 11 kilómetros. Y estamos en Miriacumba Hut, ¿eh? 2500 metros, primer campo base. Ahí vamos. Bueno, aquí tenemos los baños. Bueno, en el Meru sí que hay baños y tal. Aquí tenemos las famosas camillas, como bajan a la gente. La gente está jodida, pues los bajan así. Flipas, ¿eh? Y nada, nosotros vamos a ir al baño de hombres. Ahí pone ladies y gentlemen's. Aquí igual te sale un mono mientras estás meando, pero bueno. Ahí vamos. Vamos al baño. Un agujerito. No pidáis más. No pidáis más. ¡Hey! Ya estamos aquí en la habitacioncita. Primer objetivo del viaje. Queritas, tengo aquí 4. Me voy a la habitación de Calabus. Suni, estamos en la Suni. Vale, me he dejado una camiseta para mañana. A ver, equipo, los hombres de negro, que vais ustedes de negro. Ya te digo, tío. Que mal salís en las fotos y los vídeos con lo todo de negro. Si es que. Que queremos aquí camuflarnos con el. Vamos por la merienda. Haces el nuestro. Está la merienda. Dale al Agus. La merienda, tío. Oh, palomita de galleta. Está calentito. Vamos a entrar, ¿no? Sí. Sí. Te digo al Agus que estamos aquí ahora. Espera que me vea, Rey. A ver, a ver. ¿Qué? ¿Cómo es? Ajá, ok. ¿Cómo es?
¡Ahí los piscalis! ¡Venga, Freddy! ¡Sí! ¡Yo estoy aquí! ¡Vamos, Freddy! Sí, para preparando la comida, sí. ¡Ahí, ahí! La comida. Sí, sí, sí. Tenemos la sopita de calabaza. ¿Y qué vamos a hacer ahí, Freddy? Freddy, ¿qué vas a hacer en la sartén? Huevos. Pescado. Me voy a preparando pescado. Ah, pescado. Pescado, sí. Ah, qué bueno. Pero es tilapia el pescado. Vale. Sí, sí. ¿Este es el pescado? Sí, es pescado. Sí. Vale. Huevo. Una huevo. Un huevo. Sí. ¿Un huevo? Sí. Sí, un huevo. Piga quimoya. Piga quimoya. Supuestamente se ve el Kili. Bueno, sí que se ve un poquito allí. El mirador, ¿eh? Estamos en 2500 metros de altura. Se nota el fresquito ahora, ¿eh? ¿Guille? Aquí vamos a hacer una foto chula ahora. Sí que se ve allí, ¿eh? Sí, pero que se, no sale del todo, no se aprecia, ¿no? A ver, vamos a mirar el Meru. Meru sí que se ve, ¿eh? Sí, Meru se ve perfecto, tío. Bueno, aquí termina día 1 trekking. Mañana subimos a 3.800. 3.800. Y dormimos en 3.000. Y dormimos a 3.500. Así que nada. ¿Has visto las estrellas? ¡Qué guapas, tío! Y mira, aquí están las estrellas. Estrellado. El estrellado y la estrella. Y no voy a dormir, que son casi las 11 de la noche, tío. Y mañana a las 6.50 se nos despertaba. Hemos estado jugando al mus. ¡Qué guapo! Buenos días. Son las 6:20 de la mañana. Y ha hecho bastante viento, pero hemos dormido bastante bien. Porque teníamos despertado más tarde, pero bueno. Ya sabéis, todo el refugio, al final te despiertas como todos. Un amanecer muy guapo, si se aprecia. Mira, nos han puesto aquí agua caliente, ¿eh? Para limpiarnos la cara. Vamos a preparar todo y hace ya fresquito, ¿eh? Si luego cuando sale el sol... Días, 6:30 de la mañana, día 2 del trekking, ¿eh? Día 3 aquí, en Tanzania. Y nada, a tope, ¿eh? Mirad, ahí está el pico del Meru, que coronaremos mañana. Y allí tenemos el Kili, ¿eh? Que son 6 días de subida por la ruta Machame. Y nada, selva pura, día espectacular y una nube en el cielo. Y hace algo de viento y algo de fresquito. Y como escucháis, no sé si se escucha. Eso es un mono blanco de esos. A ver si me aprendí el nombre. Bueno, ya hemos recogido todas las cosas y salimos, ¿eh? 7:50 de la mañana. Yeah. Bueno, voy a enseñar un poquito el váter. Ah, está ocupado, qué pena. Se voy a enseñar un poquito cómo es aquí el váter, pero bueno. Es un agujero en el suelo. Mira, aquí tenemos un montón de fauna súper divertida. Y con vistas, ¿eh? Y mira, una araña aquí guapa, guapa. Muy bien. Uf. El olorcito es una pasada. Es increíble. Ahora, ya está picando el sol otra vez, ¿eh? Aún con viento. Así que nada. Nos despedimos de este sitio y subimos, joder, macho, unos 1000 metros más. Así que vamos para allá. Empezando la segunda sesión del viajecito. Vamos a subir al segundo campo del Meru y salimos ahora mismo. Nos quedan 1000 metros de desnivel. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, equipo! Mashkoray markad mursotiriyo
Olvida cómo es rufa y manda. Pues ya llevamos casi dos horitas, cuatro kilometritos con 650 positivos. Temperatura perfecta, ¿eh? Y nada, ya no, todo subida en senderito. Lo que es increíble que a casi 3.000 metros de altura, la fauna que hay. Y mira qué pasada, ahí se ve el cráter. Sí, ahí y ahí está la cima. Ahí se ve el cráter, tío, ahí. ¿Eh? Y arriba el pico. Y mira qué pasada, ¿eh? Sí. Vamos a hacer una paradita aquí a 3.050 metros. Que se lo ocurran, que te cagas. Bueno, es el momento de que te lance. Se paga, pero esto, tío. ¿Dónde se ha visto esto en montaña? Qué lujo, ¿eh? Esto ya me voy a quitar yo de alpinismo. Esto me gusta más. مشغول سيوه شنيدو مالا بخي كميري جرداد مركاتي رسي معان سادايه فلالاي مولاي غاية جين مغول بيحيو منكي او بحي مشغول سيوه شنيدو مالا بخي كميري جرداد مركاتي رسي معان سادايه ميدابكا كومال دهاي مسليدي casi 4 horitas y uy, a ver, ¿cuántos kilómetros? Y 7 kilómetros 500, estamos a 3.600 metros de altura y ya hemos llegado ya al campo base. Ahora nos instalamos, comemos, temperatura perfecta, de máximo hemos tenido 27 grados y la mayoría del camino 23-24 graditos. Y nada, aquí está el campo base y luego hacemos un trekking. ¡Ole! ¡Hola! ¡Hola! Ah, mira, ahí sí que te pesa la maleta, ¿eh? ¡Opa! ¡Uy! ¡Grande máquina! Ah. ¡El árbol blanco de Góndor! Llegando al segundo campamento, Salde Hat, y aquí estamos, a 3.500 metros. Nada, vamos a hacer el diario con el mapita y al lío, ¿eh? Vámonos, vamos. La gente duchándose. Yo me he duchado con toallitas íntimas. Sobre todo la cara y eso, ¿eh? Vamos, vamos. Tenemos el mero allí y aquí es donde vamos a aclimatar, ¿eh? Aquí arriba, que esta tarde saldremos. Y está lleno de cuervos, es increíble, ¿eh? Increíble. Son las 3:40 y empezamos ascensión a Pequeño Meru, ¿eh? Hemos comido, hemos tomado 4 tazas de té, hemos cargado agua, hemos dejado el petate y nada, vamos a hacer una horita y media y nada, nos bajamos, cenamos, preparamos el petate para esta noche, que a las 12 de la noche salimos y esta noche hacemos ya ascensión allí al Meru, que está ahí al lado. Vale, ya hemos bajado, ¿eh? Ha empezado a llover. Está lloviendo, ya hemos hecho la merendita de palomitas dulces y anacardos. Y mirad, ¿eh? Ahora está allí todo cubierto el Pequeño Meru y lloviendo, ¿eh?
Mira cómo llueve. Y a las 12 de la noche salimos. Madre mía, no nos vamos a mojar ni nada. Y se nota, ya hace fresquito, ¿eh? Son las 7 y media de la noche, ya hemos cenado. Y nada, ahora ya a las 12 menos 10 nos despertamos de la noche y ya toca subir al Meru. A ver, por ahora está lloviendo, hace bastante frío, así que nos estamos poniendo bastante ropa. Y la idea es a las 12 ir a desayunar, luego hacer las cosas y a la 1 menos 5 estar fuera con el frontal. Así que a la 1 de la mañana ya estaremos caminando hacia arriba. En principio supone que son unos 1000 metros de nivel positivo con 5 kilómetros. Así que bueno, me ha dicho que unas 5 horas de ascensión. Así que venga, vamos que nos vamos. Buena noche. Buenos días. Son las 12 de la noche y vamos a desayunar. Mira, tenemos palomita con anacardo, galletita, cafelito y un frío del carajo. Así que nada, vamos a desayunar rápido. 12:53. Y ya preparados, ¿eh? Al final no hace tanto frío, así que el chaquetón grande no lo llevamos. Y qué bonitas son las estrellas, tío. No sé si las apreciaréis, tío. Que va, no se aprecian. Así que nada, vamos a por el Meru. Vamos. 1:10 y empezamos caminata. Así que a tope. Vámonos, ya hemos puesto el track. Y a tope, ¿eh? El cielo guapísimo. Ahí vamos. Con el Ranger ahí, a tope. Vámonos. Seguimos subiendo, ¿eh? Ya queda el último tramito. Como veis, todo roca. Mirad, 9 graditos, 4.217 metros de altura, 3 horas y cuarto. Ahí vamos. Pole, pole. Ya hemos llegado, ha costado un poquito, pero ya hemos llegado. Bueno, ya hemos hecho cima del Meru. Quinto monte más alto de África y hace un frío interesante, ¿eh? Me he quedado congelado, tendría que coger más ropa.
Nos han ofrecido un té de jengibre y nada, ya por suerte nos bajamos primero porque hemos tenido que esperar a otros grupos y no veas para subir, madre mía, hemos tardado 5 horas y pico, o sea, para pegarse un tiro, tío, súper lentito. Y nada, ahora vamos a empezar a bajar, que nos dejan bajar delante, así que nada, ya no hace cada vez ahora menos frío y hoy bajamos hasta el campo donde hemos dormido esta noche, allí comemos y luego de allí bajamos para abajo y dormimos en el primero. Y ya mañana pues ya estamos en el hotel, así que vamos para allá. Ya se acaba la etapa del Meru. Bajamos hoy del campo 2 al campo 1. Ya después de haber subido a la montaña esta mañana. Si alguna vez queréis poner a prueba vuestras putas rodillas, no dudéis en contratar el servicio de, ¿cómo se llama la empresa? Udare. Ellos ponen a prueba vuestro nivel de rodillas. Y si queréis pasar frío en la montaña más que en los Alpes, veniros aquí con Udare también. De 2 horas ya hemos llegado al refugio, ¿eh? Como llueve. Salvada. Acabamos de cenar y ya nos vamos a ir a dormir. Estamos reventados, son las 8 de la tarde y pensar que a las 12 nos habíamos despertado 11:40, 12 y llevamos todo el día de lío, así que mañana toca ya ir al hotel y poder ducharse. Me parece que no, pero después de 4 días y solo pudiendo hacerte el lavado del gato, se nota, ¿eh? Estamos reventados. Tengo la cabeza como un bombo. Al final el viento, el frío, ha sido duro. Pero mañana tenemos una crónica. No vamos a dormir, que mañana despertamos a las 7 y pico de la mañana, que a las 8 hay que salir de aquí, que tendremos entre 2 y 3 horas de caminata y ya vamos otra vez al hotel ahí en Arusha. ¿Vale? Y ya pasa mañana, empezamos el trekking al Kilimanjaro. Y aquí estamos, ¿eh? Buenos días, hoy tengo que volver al hotel. Y estamos bien, ¿eh? Hemos recuperado 100%, como se nota que necesitábamos un día dormir. Y mirad, ¿eh? Lleno de monos, tío. No sé si se aprecia luego, pero tío. Encima con el sol, sí se verá. Está lleno de monos, tío. Cazador de búfalos, IAPA. Tío. IAPA es otra Arena. Cosa.
Bueno, estamos terminando el trekking del último día aquí en el Meru, que hoy ya toca ducharse por fin y dormir en el hotel y recargar pilas para el Kilimanjaro. Y mirad, ahí tenemos el Meru, el pequeño Meru, y búfalos, jirafas y de todo. Ya hemos llegado al hotel, hemos deshecho el petate, nos hemos duchado, que no veis la mierda que ha salido. Y bueno, estamos así así porque estamos un poco tocados del estómago de donde hemos parado a comer, o creemos que ha sido eso. Y nada, ahora ya ha llegado la cobertura, así que ya han llegado 200 millones de WhatsApps y notificaciones. Y nada, dormimos un par de horas, que mañana a las 8 de la mañana se supone que ya vamos hacia Machame, hacia la ruta Machame ya del Kilimanjaro. Así que vamos a descansar y a recuperar.